¿Sabías que el ajo es más que un simple condimento? Esta planta, con su característico aroma y sabor, ha sido valorada desde la antigüedad no solo en la cocina, sino también por sus propiedades medicinales. El ajo se ha ganado una reputación casi mítica en el mundo de la salud natural. Muchos lo consideran un superalimento capaz de combatir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Pero, ¿es el ajo tan bueno como dicen o es solo un mito más creado por las exageraciones publicitarias? Quédate y descubre conmigo la verdad sobre sus beneficios y también sus contraindicaciones y riesgos en caso de abuso. El ajo es una fuente rica en nutrientes esenciales, contiene vitaminas C y B6 y minerales como el manganeso y el selenio. Además, es rico en compuestos de azufre como la alicina, que es la responsable de su olor distintivo y de muchos de sus beneficios para la salud. La vitamina C del ajo ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, mientras que la vitamina B6 es crucial para el metabolismo y la salud del cerebro. Por su parte, el manganeso juega un papel importante en la salud ósea y en la regulación del azúcar en sangre. El selenio, por su parte, es conocido por su efecto antioxidante y su capacidad para apoyar la función tiroidea. La lisina, que se libera al triturar el ajo, ha demostrado tener propiedades antibacterianas, antifúngicas y puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial. Además, otros compuestos presentes en el ajo, como los flavonoides, tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Así que, al incluir ajo en nuestra dieta, no solo estamos añadiendo sabor a nuestros platos, sino que también estamos aportando a nuestro cuerpo una variedad de sustancias que promueven la salud. Ahora veamos qué dicen algunos estudios científicos que han investigado los efectos del ajo en nuestra salud. Efectos sobre la presión arterial. Un metaanálisis publicado en el año 2008 revisó 11 estudios aleatorizados y encontró que el ajo era superior al placebo para reducir la presión arterial en individuos con hipertensión. Los investigadores concluyeron que el ajo podría ser útil como un complemento en el manejo de la hipertensión. Impacto en los niveles de colesterol. Un estudio publicado en el año 2000 reveló que el consumo de ajo puede tener un efecto beneficioso sobre los niveles de colesterol. Los participantes que tomaron extracto de ajo mostraron una disminución significativa en el colesterol LDL y un aumento en el HDL comparado con aquellos que no lo hicieron. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Investigadores encontraron que el ajo podría ayudar a prevenir resfriados comunes. Un estudio publicado en el año 2012 indicó que el suplemento de ajo reducía la incidencia de resfriados y aceleraba la recuperación en comparación con un placebo. Potencial anticancerígeno. La relación entre el ajo y la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer fue examinada en un estudio publicado en el año 2000. Los resultados sugirieron que el alto consumo de ajo podría estar asociado con una reducción en el riesgo de cáncer de estómago y colon. Control de diabetes. Un estudio publicado en el 2011 observó que el ajo podría ayudar a controlar la diabetes tipo 2 al mejorar los niveles de glucosa en sangre y la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos. Es crucial señalar que muchos de estos estudios se centran en extractos de ajo o dosis concentradas, que no siempre son equivalentes al consumo de ajo en su forma natural. Además, algunos estudios han mostrado resultados mixtos, lo que indica que se necesitan más investigaciones para comprender completamente cómo el ajo afecta nuestra salud. Antes de seguir, aprovecho para recordarte que si te gusta el mundo de la medicina natural, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video, sin olvidarte de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro siguiente trabajo. Aunque el ajo ofrece numerosos beneficios para la salud, no es adecuado para todos en cualquier situación. Es importante estar al tanto de ciertas contraindicaciones para evitar efectos contrarios. A continuación, te presento una lista de situaciones en las que el consumo de ajo debe ser limitado o supervisado por un profesional de la salud.
uso de medicamentos anticoagulantes. El ajo tiene propiedades que pueden adelgazar la sangre, lo que podría potenciar los efectos de medicamentos anticoagulantes como la warfarina o la aspirina, aumentando el riesgo de sangrado. Si estás tomando estos medicamentos, es esencial consultar con tu médico antes de aumentar tu consumo de ajo, especialmente en forma de suplementos. Cirugía próxima. Debido a sus efectos anticoagulantes, es recomendable evitar el consumo de ajo al menos 2 semanas antes de cualquier cirugía programada para reducir el riesgo de sangrado excesivo durante y después del procedimiento. Problemas gastrointestinales. Personas con trastornos estomacales o intestinales, como úlceras, gastritis o reflujo, pueden encontrar que el ajo agrava su condición debido a su naturaleza irritante. En estos casos, es mejor optar por consumir ajo en cantidades muy moderadas o evitarlo por completo. Presión arterial baja. Si ya tienes la presión arterial baja o estás tomando medicamentos para la hipotensión, el ajo podría bajarla aún más, lo que puede resultar peligroso. Es importante monitorear tu presión arterial y hablar con tu médico si estás considerando usar ajo por sus beneficios para la presión arterial. Alergia al ajo. Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas al ajo. Las reacciones pueden variar desde malestar estomacal hasta ronchas o, en casos extremos, anafilaxia. Si experimentas cualquier signo de reacción alérgica, detén el consumo de ajo y consulta a un médico inmediatamente. Embarazo y lactancia. Aunque el consumo de ajo en cantidades alimenticias es generalmente seguro durante el embarazo y la lactancia, su uso en cantidades medicinales debe ser discutido con un profesional de la salud, ya que podría tener efectos desconocidos en el bebé. Ahora que ya sabes los beneficios y riesgos de consumir ajo, te presento 3 remedios caseros con ajo que son fáciles de preparar y pueden ofrecerte beneficios para la salud sin riesgos innecesarios. Recordemos que estos remedios son complementos y no sustitutivos de tratamientos médicos. Té de ajo para el sistema inmunológico. Este té se utiliza para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, especialmente útil durante la temporada de resfriados y gripe. Simplemente hierve un diente de ajo pelado y picado en una taza de agua durante unos minutos. Deja reposar, cuela y, si lo deseas, añade un poco de miel o limón para mejorar el sabor. Bebe este té 1 o 2 veces al día cuando sientas que necesitas un impulso en tus defensas. Ajo machacado para infecciones de la piel. El ajo tiene propiedades antibacterianas y puede ser aplicado tópicamente para tratar pequeñas infecciones en la piel, picaduras de insectos o acné. Para hacer este remedio, machaca un diente de ajo hasta formar una pasta y aplícala directamente sobre la zona afectada durante unos minutos. Luego, lava con agua tibia. Es importante realizar primero una prueba en una pequeña área de la piel para asegurarse de que no haya reacciones alérgicas o irritación. Ajo y miel para la tos y las infecciones respiratorias. Este remedio es ideal para calmar la tos y puede ayudar a combatir infecciones respiratorias gracias a las propiedades antimicrobianas del ajo y a las cualidades suavizantes y antibacterianas de la miel. Lo que debes hacer es pelar y cortar en rodajas finas un diente de ajo y colocarlas en un pequeño frasco. Cubre las rodajas con miel pura y deja que la mezcla repose durante al menos 24 horas. Puedes tomar una cucharadita de esta mezcla al día, especialmente si sientes que comienzas a tener síntomas de resfriado o tos. Otro remedio seguro es incluir ajo en tu dieta diaria. Puedes agregarlo en tus sopas, guisos o ensaladas para obtener sus beneficios de manera regular y sin riesgos. Recuerda, la clave está en la moderación y en escuchar a tu cuerpo. Estos remedios pueden complementar tu bienestar, pero no reemplazarán el consejo médico profesional. En conclusión, el ajo es un alimento con una rica historia y potenciales beneficios para la salud, pero como cualquier remedio natural, es importante consumirlo con conocimiento y precaución. No olvides consultar siempre con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta o rutina de salud.
Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre alimentos y sus verdaderos beneficios, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido valioso como este. Hasta la próxima.